Hello, 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 hello. Hello, can you hear me? Hola, hola, buenas noches. Good evening. Good evening, good evening. Thank you for being on time, for the ones that are on time. ¿Debió gastarse todo el dinero en eso? Aún me quedan pocos. My goodness. Ok, so, ¿qué tal? Gracias por la cámara. Gracias, Diana, Jessica, Suleima, por ahí veo su cámara. Robert, my goodness, Robert. Apareció, don Robert. Hello, teacher. Hello, hello, Robert. How are you? I'm fine. Nice, 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 nice. Well, so I hope that you enjoy your weekend. Okay, espero que hayan hecho algo. No sé, algo divertido, algo out of the routine, right? What we do every day. So today is Monday. Monday the 18th today. So we have, this is the last full week that we have for with classes, okay? Because next week it will be just Monday, Tuesday, and Wednesday, and then we are over. So this is the last week that we have like the full week with classes, okay? So we are almost done. So estamos prácticamente unidad 3, sección 3. Y el día miércoles, jueves empezamos la sección 4 y ya nos quedamos hasta el día miércoles. Ahí estaba revisando la fecha. Sí, sí, el miércoles tenemos ya la última sesión, no este miércoles, sino el siguiente. So this week it's a full week with classes. But next week it will be just Monday, Tuesday, and Friday. Okay. So. ¿Y luego de eso? Then, so we have to continue with the next model. Pero no hay una fecha de inicio. O sea, normalmente, bueno, en este programa es un poco diferente. Pero en el programa que estaba anteriormente, normalmente pasaban 2 o 3 semanas como un break y ya después iniciaban nuevamente el siguiente módulo. Siempre se les notifica por medio de su correo electrónico, le mandan toda la información, así como les mandaron de este, el enlace para que se metan al WhatsApp group, para que vean las videoconferencias en YouTube, para que se metan a estas reuniones, el horario, todos los detalles, su acceso a plataforma. Así como se los enviaron en este primer módulo, siempre les van a enviar un correo notificando el inicio del siguiente módulo y todos los detalles. Así es que es de esperar. Ok, Oscar. Thank you for the message. Bien, so as I told you, espero que hayan hecho algo divertido, algo diferente en el fin de semana, que hayan descansado, que hayan comido bueno, que hayan, no sé, dormido, lo que sea que le guste hacer a usted. Okay, so vamos a revisar este día las notas. Quiero verificar. Deme un segundo para pasar el attendance.
Y este, no sé cómo van con las tareas de la clase. La de este día creo que no está aún, pero hoy mismo la voy a agregar para que este, se vaya trabajando. Y permíteme que esto no me deje entrar. Ahí está. Bien, déjenme ver aquí el Drive. So, ¿qué cuentan? ¿Alguien que diga qué ha hecho? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Alguien fue a la playa? ¿Alguien, no sé, fue de party? ¿Algo interesante? Nada. Ruth Arely, ¿qué cuenta usted, Ruth Arely? ¿Cómo le fue su fin de semana? Pasé haciendo oficio en la casa. Y eso, no, eso nunca se acaba, ¿verdad? Increíble. No, uno para nada. Limpia un pedacito y ya está sucio el otro. Limpia un Exacto. cuarto y se desordena el otro. Y así, bien difícil. Sí, bastante. Ok. So, vamos a ver. Ever, ¿y usted? ¿Qué dice la gente de San Vicente? Todo bien, mi hija. Yo sí fui a la playa. Ah, ya ven que sí tenemos rich people aquí en la clase. A uno no le gusta, pero hace el sacrificio. Lo usted obligado fue. No Así. Quería, pero ni modo. Por la familia hace uno el sacrificio. Ok, está bien. Excelente. Y José Daniel, ¿qué hizo? Hello, teacher. Y pues igual pasamos sin luces. Ayer desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pasamos sin luz. Dormido tuvo que estar. Ah, qué galán con este calor aquí en San Miguel, ya se imaginará. Bueno, bañándose en la tina ahí, dormido en el baño. Ah, sí, bueno, hay mucho, ni agua cayó hasta Ay. La tarde que vino. Miren que estaba viendo aquí el chat y sé que en varios lugares llueve. No sé ahí dónde están ahorita ustedes. Sí. Pero está lloviendo. Sí, acá. Bueno, yo estaba en San Salvador durante el día empezó a llover como a las 3:30 quizá. Y acá donde estoy en mi casa, que es Altepeque, ahorita no está lloviendo, pero sí estaba hace poquitito. Pero sí dicen que en muchos lugares, así como que fuera de la capital, sí está lloviendo mucho. Así que las precauciones del caso en todo momento ahí. Bien, so let me pass the attendance. Déjenme cargar esto que ya está por aquí. Quiero revisar el trabajo de plataforma también para ver las notas cómo van, para ver si alguien tiene algún atraso o le haga falta algo, poder validar, porque eso sí es importante que ustedes estén al día con el trabajo de plataforma, toditos. Ok, so today is Monday 18th, right? So that's the date. So let me pass the attendance. Sabemos poquitos aún, no sé qué les ha pasado. Pero anyway, we have to pass the attendance, okay? Y después en la otra ronda. Espero ya estén todos. So let's see, Aida, Janet. No, Aida, Janet. Alicia Elizabeth, no, my goodness. Ana Alicia, no, santo Dios. Diana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Ever Alexander. Present, teacher.
Nice. Ileana Lilibet. Por ahí la vi. No sé si vi mal. Ileana. José Daniel. Present teacher. Thank you. Juan Carlos. No. Lady Roxana. Por ahí está Lady. Present teacher. Thank you, Lady. Lucía Marcela. Present teacher. Thank you. Sí, ahí está. Nice. Mario Humberto. Mario, ¿no? Anda buscando Interteacher. Ah, vaya, anda a la tienda ahorita. No tenía datos, me dijo. Ok. Oscar Alberto. Oscar, por ahí vi que estaba. Present. Thank you. Osmel Enrique. Present teacher. Thank you, Osmel. Reina Esther. Present. Thank you. My goodness. Present teacher. Thank you, Reina. Y le puse Roberto Enrique. Present teacher. Thank you, Rosa Maria. Present teacher. Thank you. Present teacher. Thank you, Ruth Arely. Present teacher. Thank you, Ruth. Santos Alexandra. Santos, no. Jessica Lourdes. Present teacher. Thank you, Jessica. Suleima, Margarita. Present teacher. Y yo, teacher. Ok, Juan Carlos, ahorita le ponemos el attendance y creo que entró. Ana Alicia. Entré temprano. Teacher. Ana Alicia. Ok, Alicia Elizabeth, no, ¿verdad? No yet. Ileana Lilibet, no yet. Bien, so, igual, we will pass the attendance at the end. So, quiero mostrarles cómo va el attendance, el progreso, hasta lo que se tiene el día viernes. El porcentaje anda en el 60%. Acuérdense que el porcentaje debe de llegar a un 85%. Ahorita con las clases que llevamos, usted debería de tener el 60% de asistencia, de los cuales solamente tengo, híjole, una persona en 60. Obviamente que los demás están cerca, ¿verdad? Pero para que tengan... Eso soy yo, teacher, eso soy yo. My goodness, Juan Carlos, my goodness, I wish I could say yes, but no. Sorry. Ok, les voy a decir así rapidito el porcentaje. En teoría no debería quizás decir esto, pero bueno. So, Aida Janet lleva 49.13. Alicia Elizabeth lleva 52.50. Ana Alicia lleva 58. Diana Beatriz lleva 59.96, bastante bien. Ever Alexander lleva 57.54. Ileana Lilibet igual 57.54. José Daniel 56.71. Juan Carlos 52.71. Lady Roxana 57.42. Lucía Marcela 57.54. Mario Humberto 48.29. Oscar Alberto 39.17. Oscar no puede faltar a ninguna sesión. Oscar, ya aplazaste, Oscar. Retírate, Oscar. Tiene que estar presente en cada una de las sesiones desde el inicio hasta el final para llegar al 85. Osmel Enrique, excelente, 60, está al 100% toda la asistencia. Reina Esther, 35.89. Igual Reina Esther, usted está, que debe de estar sí o sí en cada una de las sesiones. Roberto Enrique,
4321. También debe de no faltar. Rosa María, 5817. Ruth Arely, 5933. Santos Alexander, 3517. Igual, Santos Alexander, usted no puede faltar a ninguna clase de las que hacen falta para llegar al requisito mínimo de 85. Jessica Logurtes, 5975. Y Zuleima Margarita, 5929. Ese es el porcentaje que llevan acumulado de asistencia, ¿ok? Asistencia. Acuérdense que eso el sistema lo da automáticamente de los minutos que usted se conecta en cada sesión. Bien, las notas no las puedo proyectar por cuestión de que no me lo permiten, pero sí voy a verificar en este momento en tiempo real aquí qué es lo que me dice la plataforma en cuanto a sus actividades. Debe de estar completa la tarea 1, tarea 2 y la tarea 3 se debe de completar para el día miércoles. Okay. En la otra semana debe de quedar la tarea 4 y el final quiz. Ese final quiz muy probable que el último día de clase lo vamos a revisar entre todos para que lo podamos ver. No es que lo usted ese día lo va a hacer, usted lo puede hacer antes, pero ese día yo voy a revisar por lo menos algunos de los detalles. No voy a mencionar las notas porque no, primero mucho tiempo, y segundo, pues en teoría no se puede compartir esta información hasta que ya se le envíe al final a cada uno de ustedes, pero sí voy a mencionar quién no está completo a la fecha. Por ejemplo, Aida está bien, Alice está bien, Ana Alicia está bien, Diana Beatriz muy bien, Ever está muy bien, Flor de María. ¿Who's Flor de María? No hay nadie de que llame Flor de María aquí, ¿verdad? My goodness, me han incluido otra gente aquí. Ah, I know who is she. So, no. Herman the same. So, Ileana, muy bien. José Daniel, está bien. Rosa María, teacher. Juan Carlos, bien. Hey, Juan Carlos Díaz, my goodness. Juan Carlos ya está graduado ya. Todo tiene excelente ya ahí. Wow. So, Lady Roxana, está bien. Lucía Marcela, muy bien. Mario Humberto, está bien. Oscar, muy bien. Oscar Osmel, excelente. Reina, excelente. Roberto Enrique Castro, my goodness. Roberto Enrique, usted me debe aquí, Roberto Enrique Castro. Tienen que ponerse al día porque la tarea 1 le aparece en 84 y debe de estar en 85. Y la tarea 2 le aparece en 0. Tiene que estar en 85. Rosa María, muy bien. Veamos los últimos de la lista acá. Santos Alexander. Santos Alexander, Dios santo. Por fin santo. Si no está. Bueno, no sé la verdad él, pero está incompleto aquí. Jessica, muy bien. Y Zuleima. Hey, Zuleima ya está graduada aquí. 100, muy bien. Excelente. Wow, qué bárbara, compañera. Ahí estamos. Bien, entonces prácticamente todos estamos bastante bien. O sea, las personas que he mencionado nada más. Y Santos Alexander está acá. Santos. Hello, teacher. I am here. Ajá, Santos. Qué bueno, mire, qué bueno que viene por acá justo a tiempo.
Sí. Justo a tiempo para que se ponga al día, porque le aparece que no sé si ya ingresó a la plataforma, pero no me le reconoce nada, 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 nada. Este, en esta semana, teacher, me voy a poner al día con las tareas para ya no tener pendientes, ¿verdad? Okay. Solo que tenía algunos inconvenientes por ahí, entonces por esa razón, pero sí lo voy a presentar en esta semana. Ok, sí, sí, excelente, porque acuérdense que ellos pues tienen fecha, ¿verdad? Ahí, este, yo tengo que actualizar las notas y muy feo ahí que vaya usted en blanco, ¿verdad? Sin nada. Sí. Trate de acuerdo, sí, ponerse al día con el trabajo de plataforma, las actividades, ejercicios que están ahí. Igual, si necesita ayuda o tiene alguna duda en algo, me puede escribir. De acuerdo, teach. Yo le escribo cualquier duda al respecto. Nice. Okay. Perfect. So, let me share the screen right here. Okay, so now you can see it. So, this is the class 13. And it says how to use questions with what time. Okay, so that is the topic, how to use questions with what time. Okay, so what time? So la pregunta más común, right? What time is it? Okay, espero que se puedan la hora en español, ¿vale? Que algunos que no se pueden el reloj, solo de número, dice, ese de agujas no me lo puedo. Espero que ustedes sí hayan pasado por ahí como por cuarto grado, le enseñan la hora uno, ¿verdad? Y hace uno su relojito de papel y lo lleva para que aprenderse la hora. Espero que lo hayan hecho ese relojito en aquellos tiempos. Y que lo más importante es que se haya aprendido la hora. Because now you have to know the time, but in English. ¿Okay? Así como usted me dice, mire, ahorita son las 8:24, ¿verdad? Así dice usted. Son las 8:24, ¿verdad? Espero que este, se hayan aprendido la hora para que podamos ver este, what time, ok, what time. So, welcome back. Miren, aquí les he puesto una. Una imagen de welcome back. So welcome back sería bienvenidos nuevamente, right? So welcome back. Siempre los días lunes regresamos. Espero que se acuerde de lo que hemos visto la semana pasada. Lo tenga anotado por ahí. Tenga el buen hábito de revisar sus apuntes. Yo no le digo que va a estar estudiando 4 horas al día porque es mentira, right? So ustedes tienen diferentes actividades laborales, etcétera, right? But I hope that you were able to take notes, okay? Desde el primer día, recuerdo que les recomendé que tuvieran ahí un cuaderno, libreta, lo que sea, right? Para tomar apuntes y este, ir repasando, ir revisando esos sus apuntes, no solo anotar ahí y nunca jamás volverlo a ver, sino que la idea es que lo que usted anote, ¿verdad? Lo revise, lo vea y este, les he compartido por ahí una lista de verbos. Espero que ya se pueda un par, ¿verdad? No todos, creo que era una lista de 100, pero ya a estas alturas ya usted ya debería de haber estudiado esa lista. Espero que la tengan por ahí. What else? What else? What else? What else? So, as I told you, this is the last full week that we have for classes. We are almost done, okay? So, that's the way it is, okay? So, let's see what we have for today. As I told you, we have the what time is it? But first, I have this, okay? So how was your weekend? Esto es algo que puse aquí para que cuando yo le pregunte, usted sepa cómo responder. Esto no lo hemos visto y todavía no lo van a ver en este módulo, porque esto es el pasado. Esto es el pasado simple, ¿ok? Pero, o sea, ¿cómo está formulada la pregunta acá?
Permítame que... Aquí está. So, look, how was your weekend? How was your weekend? So, esto es en pasado, una pregunta en pasado, right? ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo? Podría decir, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Ok, ¿cómo estuvo tu fin de semana? So, usted le quiere preguntar a alguien, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Ok, so, how was? Ok, how was your weekend? How was your day? ¿Cómo estuvo el examen? Ya, el examen ya pasó, ya la persona ya salió del examen y ya está como de regreso, right? So, y usted le quiere preguntar, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el examen? ¿Cómo te fue? So, usted le puede decir, how was the exam? Or how was your exam? Ok, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue? Ok, el was es el pasado del to be, eso ustedes lo van a ver un poquito más adelante van a ver el pasado, ok, pero desde ya usted puede ir aprendiendo, ok. So look, it was, como yo le estoy preguntando con el was, usted me va a contestar con el was, right? So yo le estoy preguntando, how was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Ok, y usted me dice, it was. It was means fue o estuvo. Acuérdense que el verbo to be es ser o estar, right? En presente. Ahora en pasado sería fue o estuvo. Como les digo, esto lo van a ver más adelante, pero desde ya van a tener una idea, ok. So look, different ways. No solo diga good cuando le preguntan, como cuando le preguntan, how are you? I'm fine. So típico, right? I'm fine. Estoy bien, pero no es solo la única manera. Ok. So, si yo le digo, how was your weekend? Alguien me puede decir, ah, estuvo bien. It was nice. It was nice. Está bien, pero hay otra forma de decirlo. Por ejemplo, usted puede decir, great. Great means nice. Ok. Brilliant. Ok, brilliant. So, brillante, right? Great es como es fantástico, bueno. Ok, so look, fantastic. Really exciting. Really exciting. ¿Ya han escuchado esa palabra? Exciting. Ya la habían escuchado. Exciting. So, exciting. Exciting means emocionado, right? Súper emocionado. Es decir, que fue un fin de semana divertido, chivo, ¿verdad? Como decimos nosotros. So, súper emocionado, really exciting. Fun, okay, fun. That would be divertido, right? Fun. Or simple, it was okay. It was okay. Estaba bien. Así como, no más, sin palabras, right? It was not bad. It was not bad. No estuvo mal. Ok, es como, pues sí, más o menos, right? Not bad. All right. It was all right. It was all right. So, todo estuvo bien. It was all right. It was a bit boring. It was a bit boring. Estuvo un poquito aburrido. Ok, a bit boring, un poco aburrido. Terrible, malo, right? Malo. Malo, 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 malo. Ok, terrible. Look at the faces, ahí están unas caritas para que usted vea. Este es como not good, este es not good, not bad, and this one is a very good, nice, happy, exciting. Okay, so let's see, Jessica, based on the picture, Jessica Lourdes, how was your weekend? It was fantastic. Okay, it was, okay, it was fantastic, okay, nice. What about you, Lady Roxana, how was your weekend?
I was brilliant. It, okay, it was. Acuérdense el pronombre aquí sería it, porque estamos hablando del weekend, right? No es un he o un she. Cuando usted me dice I, ahí es como yo. Yo estuve fantástico, yo estuve brilliant. Pero no le estamos preguntando, digamos, de usted. Estamos hablando del weekend, el fin de semana. Por eso se usa el pronoun it. It was nice. It was warm. Depending, right? Diana, Beatriz, what about you? How was your weekend? It was fun. It was fun. Okay. Lucia, Marcela, what about you? How was your weekend? It was all right. Okay, it was all right. Okay, not good, not bad. Okay, so, so. Vamos a escuchar gente que dice eso de so, so. Okay, es como más o menos, ahí de volada, dice uno, right? En español, right? Así decimos. So that would be so, so, como ni bueno ni malo, ahí más o menos. Okay, so what about you, Juan Carlos? How was your weekend? It was very exciting. It was very exciting, okay? Very exciting. Very, very tiring. Como cansado, tiring. Okay, very tired. Simple like that, tiring. Very tired. Super cansado, okay? Very tired, really exciting or very exciting can be. Tiring es como tiring con ING. Tiring. No, it's just tired. Okay, usted se lo dice tired. Cansado, tired, just without okay. ING, without ING. Okay. Let's see, Rosa Maria. Rosa Maria, how was your weekend? Mi fin de semana. It was fantastic. Okay, it was fantastic. Nice. Let's see, Osmel Enrique, what about you? How was your weekend? It was great. It was great. Nice. It was great. Let's see. Suleyma, Margarita, how was your weekend? It was all right. It was all right. Okay, all right. Okay, so aquí tienen otros ejemplos, right? Pueden, si tienen alguna duda en alguna palabra, pueden anotar para que la puedan estudiar y aprender el vocabulario. O sea, ya solo no es cuando le digan, hey, how are you? Esto funciona para eso también, right? Estas respuestas. ¿Cómo estás? How are you? Ya no diga solo I'm fine, sino que usted puede decir I'm fantastic, I'm great, I'm okay, a little boring. Okay, so algunos ejemplos. So let's see what else we have right here. WH questions. Esto es una reference. Esto ya lo vimos. Pero por si al caso se le ha olvidado, aquí lo he vuelto a poner esta imagen. So, WH questions. Let's see. Ever, did you remember when we are going to use what? Did you remember when we are going to use what? El significado o para lo que se usa. When we are going to use it. Use drugs about people, things, and animals. Okay, about people, themes, and animals. Give me an example, Ever. Deme un ejemplo using what? What's your name? Okay, what is your name, right? So what's your name? Okay, so es para preguntar, hacer una pregunta a una persona, sobre una persona, un objeto, cosa, animal, right? Nice. Let's see.
Vamos a ver, Reina Esther, casi no la miro, pero ahí está, Reina Esther. Why? Did you remember why, when we are going to use why? ¿Cuándo dijimos que íbamos a usar why? Why? No sé, teacher, no se me viene nada a la mente. Why? Okay, okay, no problem. That's why. Sorry. Por eso estamos haciendo el recap, ¿verdad? Para acordarnos de esto que es bien importante para que ustedes puedan hacer y formular sus propias preguntas. Okay? So, no okay. problem, Reina. We say that why it's for a reason. When you want to ask for a reason, el típico por qué. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿y por qué no han venido? ¿Y por qué? 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 So, usted está pidiendo una explicación, una razón, un motivo, right? So, why you are late? ¿Por qué vienes tarde? Why you didn't do your homework? ¿Por qué no hizo la tarea? Hay varios ahí que se me han hecho los de los panes con el audio. Piensan que no me voy a acordar. Pero ahí tengo la lista de quién sí, quién no. Quedamos que lo iban a mandar antes de la clase de este día. Así que ahí se me han hecho los de los panes, como dicen ustedes, ¿va? Que no me iba, que no me iba a fijar, que no todos lo han mandado. Pero bueno, pueden mandarlo todavía, pueden mandarlo. Miren que, no sé si se han tomado el tiempo, eso lo iba a mencionar al final, pero ya me puse a hablar. No sé si se han tomado el tiempo de escucharlos de sus compañeros. O sea, ahí tenemos audios de un minuto, más de un minuto, menos de un minuto. Y ahí usted puede escuchar la pronunciación. My goodness, ¿quién había mandado tanto mensaje? ¿Eh? My God, that is Oscar. Se creo que se equivocó. Espero que no haya mandado algo prohibido. Porque borró todo. So, but if you see, as I told you, tómese el tiempo de escuchar el audio de los demás, de sus compañeros, y usted puede escuchar la pronunciación. Acuérdese que este es un proceso, right? El aprender un nuevo idioma. Lastimosamente no hay una magia que me diga, ay, así te vas a aprender todo, sino más bien acá lo que se debe de hacer es practicar, usar el idioma, ver de qué manera yo ocupo, utilizo el idioma para que yo lo vaya aplicando, o sea, llevándolo a la práctica. Y desde ya se los digo, now that you are at the very first level, so at the very beginning, you have to use the language. Ok, no les vaya a pasar como a algunos estudiantes les ha sucedido. Se ponen a aprender inglés, pero les da pena, les da miedo y nunca hablan. O sea, van ahí en las clases siguiendo avanzando hasta llegar a un nivel superior. ¿Y qué pasa? La persona lee, la persona entiende, la persona escribe, pero no habla ni pillo. Y es bien común que usted encuentre estudiantes de inglés que le dicen, no, es que a mí no me ponga a hablar, yo le leo, yo le escribo, yo le entiendo, pero no me ponga a mí a hablar, porque eso sí no puedo. O sea, ahí es como que usted esté, no sé, como construyendo una casa y, no sé, a un lado le deja una pata, no sé, una base cuica ahí, una base que no va a ser match, pues todo bien bonito, pero hay un pedazo donde queda en el aire. Entonces, Daniel. Hay que conseguirnos una novia bilingüe. Bueno, lo que sea, usted lo que sea, métase ahí al Facebook y busque gringos allá, gringas, lo que sea. Usted lo que necesita es practicar, no importa cómo, pero que practique el idioma, right? So, ya me va a venir Arturo, mi mujer, que me está oyendo.
Ya ves, ya lo van a llegar, ya le van a llegar a la oreja por estar hablando de más. Si me desconecto es porque me cachimbearon. Vaya, imagínense. Es que las mujeres mandamos ya, eso es obvio. Pero bueno, so, como les digo, no se acostumbren a eso, porque hay algunos que me dicen, no, teacher, a mí no me pregunte, pregúntele a los demás. No, porque usted va a llegar, va a ir avanzando, 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 y cuando lo ponen a hablar, pillo, pillo, pillo. Pero lo ponen a leer y lee, lo ponen a escribir y escribe, lo ponen y entiende, listening. Pero el speaking es una de las habilidades que más les cuesta. ¿Pero por qué? Porque no quieren hablar. A veces hay cucharadas, hay que irles sacando, ¿verdad? Por poquito, las palabritas. Pero acostúmbrense ustedes. Now that you are at the very beginning, that you are in the process learning and studying the language, so use the language, okay? So this is like, as I told you, like a quick review, okay? So yo sé que algunos han hecho un esfuerzo extra para mandar ese audio. En algún momento se tuvo que llamar con una WhatsApp call, lo que sea, con la otra persona para grabar y hacer ese volado, y lo hicieron. Okay, so, y algunos tal vez no tenían tiempo y estaban bien ocupados y las cosas de la casa y los comprados y qué sé yo, Ray, lo que usted hace el fin de semana. Más la sin embargo, tóxica de Daniel. Más sin embargo, pues ahí están los audios. Y cada vez que me lo iban mandando, ahí lo escuchaba. Como no es un audio de 4 minutos, o sea, en el momento uno lo puede escuchar. Y sí, hay palabras que debemos de mejorar, definitely, okay? So there are words in which you need to listen the pronunciation. Ahí en internet, o sea, en Google, si usted pone una palabra y usted la busca, ahí hay un icono de audio, right? Que Google le dice el audio, la pronunciación. Puede usted darle play. Ahora busque una pronunciación americana también, ¿verdad? Porque si busca una pronunciation British, se puede confundir. O no es que esté malo, pero estamos en un American English, ¿ok? Ahí usted puede escuchar la pronunciación. Porque sí, hay palabras que me han mandado ahí que, o sea, no son palabras nuevas, son palabras que aquí las hemos visto, pero todo lo que me han mandado ahí no se lo han inventado ustedes de otra clase, o sea, han sido cosas básicas que hemos ido viendo dentro de la clase. Y sí, noté varias palabritas ahí, lo que voy a hacer, quizás las voy a sacar aparte para que las revisemos y veamos la the correct pronunciation, okay? But thank you for the audio, okay? Porque yo sé que a algunos les hizo, pues sí, se les hizo un poco difícil, right? So hacer esto de la conversation, but even though you did it. Y el que no lo ha hecho, todavía tiene tiempo de ver ahí con su pareja, si lo envían, ¿verdad? Esto es una práctica, como yo le digo, la idea, mi intención no es ponerle más trabajo. Mi intención es que usted use el idioma, que usted hable, que usted de alguna o de otra manera pronuncie alguna cosa, right? So that's the idea of this, okay? So let's continue. So why? We say that why it's for a reason, okay? Yo voy a ocupar la WH question why cuando yo quiero saber el porqué de algo, okay? Como cuando a usted le dicen, ¿por qué venís tarde? Ah, es que porque había tráfico, dice usted. ¿Ok? ¿Por qué no hiciste la tarea? Ah, porque no me quedó tiempo. So, that is the why. ¿Ok? Why you are late? Why you didn't do your homework? Why you are here? Why you are learning English? ¿Ok? Then we have who. Let's see, Suleyma, Margarita, who, did you remember when we are going to use who? Suleyma. Hola.
Hola. Did you remember when we are going no to le use... escucho bien, Lee. Hola, hola. ¿Cuándo es hola. Que usamos el who? Did you remember? Dice who used to have about condition quality of the way things are done. Mm-hmm. But that is how. Okay, how? This it's who. Who? Mm-hmm. Who used to have about people. Mm-hmm. Give me an example. Give me an example using who? Un ejemplo. Who do you like music? Mm-hmm. Pero aquí who sería quién, como de para una persona. Ok. Ah. ¿Quién? Como una persona. Por ejemplo, ve pasar a alguien, usted ahí en la ventana y dice, ¿quién es ese? Uchi. Right? Uchi. ¿Quién es? Ajá. ¿Quién es ella? Who is the teacher? Ok. Who is your teacher? Ajá. ¿Quién es tu maestro? Who is your teacher? Who is she? Who is he? Who are who they? Who is your boyfriend? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Right? Who is your boyfriend? ¿Quién es tu novio? Who is your girlfriend? Right? So, ¿quién es tu who novio? Who is Daniel? Daniel es el novio, está diciendo este niño. My goodness. Ya, en esas declaraciones amorosas ya no nos metemos ahí. Is the girlfriend the Oscar? Coco. Rocco Coco. Oscar va a estar celoso. No es el grupo confesionario. Juan Carlos LGTB. Oscar es inocente. Yo lo puedo saber que Oscar no sería incapaz. No. Y esa risa. Oye, eso no, Leima. Algo sabe. Ay, no, algo sabe. No, yo porque yo veo bien. Ey, Oscar, defenderte, Oscar Coco, bien inocente, defenderte, pero no sé, ustedes no, que lo conocen mejor. No, sí. Mi, esos dos niños, Juan Carlos y Oscar, son terribles. De verdad, Oscar. Ay. También. Sí. Yo que lo tenía por santo a Oscar. Teacher, ya no. le vamos a mandar al apóstol Zúñiga que las exorcice. Lo ve inocente porque no tiene la cámara. Ay, porque toda la vida está sin camisa. Ay, no. No, Oscar dijo que tiene problemas ahí con él. Es que Oscar dijo, me dijo a mí ahora. Fíjate que yo no pongo la cámara porque la vez para este Daniel me pasa tomando capturas de pantalla. Y después le hacen un sticker. Y más yo en boxer me dije, me escuche. Ustedes me imagino que deben de tener su grupo de WhatsApp ahí se mandan los stickers. Hubiéramos tomado un sticker cuando aquel que les cuento estaba dormido. Who is he? Uh-huh. Cabal, le hubiéramos puesto ahí una. Who is he? Ajá, cabal, ¿quién es él? Ahí dormido, cabal, ahí hubiéramos aplicado. Daniel. WH questions. Qué barbaridad. Lo siento. Is Daniel. Esa vez sí andaba very tired. Uh-huh. Menos mal que lo confiesa. Let's continue, okay? Let's continue. Then we have host. Vaya José Daniel, host. Tell us host when we are going to use it and an example about it. ¿Por qué me quita la cámara, José? Lo vamos a castigar, José. Hoy sí. Who's, hoy sí.
used to ask about who the possessor of something is. Dice que podemos usarlo para como por ejemplo para tener opciones de algo. Por ejemplo, that would be which. Opciones, that would be which. In this case, whose, about the possessor of something is. Les dije, de quién, right? Como cuando usted mira una cosa tirada, ¿de quién es esto? Right? Tiene ahí un lápiz de casualidad que no sabe de quién es en la oficina y dice. Lo vamos a usar para objetos entonces. Exacto, eso es para demostrar posesión. ¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿Quién es el dueño de tal cosa? Objetos. No, pues no. ¿Verdad? ¿Quién, para ver quién es el dueño de. Sí. ¿Okay? Son españoles. Te va a decir who's. Esa fue la parte donde estaba durmiendo entonces. Esa era. Ajá, por eso le pregunté. Por eso es que no, man. Sí. Gracias por la retroalimentación. Ok. So, who's, acuérdense, who's. Voy a decir, who's the owner of this class? ¿Quién es el dueño de esta clase? Who's the owner of this notebook? ¿De quién es este cuaderno? Who's, who's shoes are those? ¿De quién son esos zapatos? Ok, un ejemplo, right? So, who's. Okay. Nice. Diana, Beatriz, what about when? When we are going to use when in an example. Significa cuando. Y un ejemplo sería cuando llego a la casa hago café. In English? No sé. Okay, when I arrive home, I make coffee. When I arrive home, I make coffee. So, para eso sería una oración, right? But in this case, questions, preguntas. When is your birthday? Ah, ¿cuándo es mi cumpleaños, right? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Okay, y ahí empezamos a hablar de tiempo. Ah, va a ser mañana. Ah, es el domingo, un ejemplo, right? Ah, es el 20 de enero, no sé, un ejemplo, right? So, when, about time. So, then we have which. Let's see, vamos a ver. ¿Quién no le hemos preguntado? Lucía, Marcela, which. ¿Cuándo vamos a usar which? Which. Used to ask about people and things when there's choice to make. Give me an example. Deme un ejemplo usando which. Which game do you like? Which game do you like? What you mean when you say can't? What is that? ¿Qué es eso de can't? Game. Game. Ah, okay. I'm sorry. which game do you like? Ajá. So, acuérdense que dijimos que el which es para opciones. Cuando usted tiene como varias opciones y usted tiene que seleccionar una. Which is your favorite color? Hay un montón de colores, right? ¿Cuál es tu color favorito? Okay, so which es cuando yo tengo que escoger, okay, entre varias cosas. Which your favorite girlfriend? Bueno, si usted tiene como cinco, yo le puedo preguntar, ajá, which one is the best one, or which one is the one, cuál es la real, ¿verdad? De toda la cola que tiene ahí de chicas, right? So, which one is your favorite, oh, right? Daniel, ahí te hablan. Ahí los van a castigar. ¿Qué dijiste la vez pasada, Mario? Más que esto está siendo grabado y están ahí quedando. Teacher, it's raining. Sus confesiones. Yeah, it's raining too right here as well. So, let's see. Where? Rosa María, where?
Where are you from? Nice. Where are you from? There you go. Where are you from? So dijimos que where es para lugares. Ok. Viene usted y le llama a la, como usted es algo tóxico, right? Where are you? ¿Dónde estás? Right? So, eso para preguntar lugar, ok. So, where are you from? Aquí está, right? ¿De dónde eres? Where is your girlfriend? ¿Dónde está tu novia? Where is your boyfriend? ¿Dónde está tu novio? Right? So, where? Este va a ser para preguntar de un lugar, ok. And the last one, how? How? Let's see. Ana, Alicia, did you remember how? How old are you? Es, se usa para, bueno, used to ask about condition, quality, or the way things are done. Okay. ¿Cuántos? How? Ok, dice que para una condición, una quality sería como la calidad. Ok, so. Sería como. Exacto, sería como. How? Ok, how do you get here? Si yo le pregunto, how do you get work? Le estoy preguntando cómo usted llega a su trabajo. Ah, usted me dice, mire, yo me voy en avión, yo me voy en barco. Yo me voy en camión, lo que sea, right? So how, cómo, okay? How do you get to your work? ¿Cómo llega usted al trabajo? Ah, no, mire, yo me voy caminando, me vas. So cómo. No de comer, sino de cómo, de modo, okay? So nice. Let me pass the attendance. My goodness, hoy sí. A tiempo, okay? Denme. Vamos a ver, the attendance right here. Okay, so let me validate the attendance. Aida Janet. ¿Saben algo de Aida Janet? A ver si estará trabajando. Normalmente ella siempre se conecta. ¿Alguien la ha visto? Tengo unos mensajitos por aquí, estoy viendo, pero no los he podido ver todos, pero no sé, no está Aida, súper raro. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. So, Ana Alicia. Present. Nice. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Ileana Lilibet. No está, si bien que deben de estar en algo ellas, porque ya ellas siempre normalmente están aquí. So, José Daniel. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos. Present. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Mario, no, Oscar Alberto, Oscar, Osmel Enrique, present, teacher. Thank you, Osmel. Reina Esther, present, teacher. Nice. Rosa María, present, teacher. Thank you. Ruth Arely, present, teacher. Thank you. Santos Alexander. Here, teacher. Thank you, Santos. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Suleima Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Nice. Okay. Okay. Let me share the screen one more time. No me mencionó. Who? Robert.
Por eso está pujando Roberto. Roberto Enrique. Este Daniel es malo. Roberto Enrique Castro. No, pues pero... sí, para que te mencionara, sí. Por eso. Roberto, sí, tiene ahí la asistencia, ok. No se preocupe, ahí tiene la attendance. So, let me share the screen one more time. ¿Dónde está la opción aquí? Bien, ahí estamos. So let's continue with the next part. Look, what time is it? Okay, esta es la parte que teníamos en el tema, right? So, como en español, usted le dice a alguien, hey, ¿qué horas tenés? ¿Qué horas son? Okay. So, home. ¿Qué horas son? Las ocho, le. Okay. So. What time is it? Okay, ¿qué hora es? Okay, what time is it? Por ejemplo, si yo le digo, ah, Dios mío, todos me quitan la cámara a ustedes, qué bárbaros, todos con la cámara apagada, no los miro aquí. Están chateando con la tóxica. Veamos, vayamos. Vaya usted, Juan Carlos, what time is it? It's. Vamos a decir 9 p.m. Okay, so a veces decimos en punto, right? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo digo lo de la hora en inglés? Que yo digo, ah, ahorita son las 9 en punto. Ah, son las 8:15. Ah, son las 6:30. O sea, hay diferentes formas de decir la hora. Yo le puedo decir a usted. Quarter. Son las, ¿qué? Las 2:50. Y alguien le puede decir, no, ahorita faltan 10 para las 3. Los dos están correctos, right? So, 2:50, 10 a las 3. So, the same story, we need to know how to say that in English, okay? So, usted tiene que saber cómo decir la hora en inglés. Veamos esta parte por aquí. Déjenme quito esto porque no miro bien. So, look. Aquí hay una pequeña imagen donde hay un ejemplo de how do you say the time in English? Okay, we have the first right here, o'clock. Esto sería las en punto. Normalmente yo digo, ah, ahorita son las 9 en punto. Un ejemplo, right? So que fueran ahorita las 9 en punto, yo puedo decir it's 9 o'clock. 9 o'clock. Y miren, en el transcurso de las 12 a las 6. So sería past. Si usted quiere decir una hora que está dentro de las 12 a las 6, usted va a decir past. Pero si usted va a ocupar la hora de las 6 a las en punto nuevamente, ok, so usted va a decir to. Past, if you say the time from 12 to 6, and to, if you say the time from 6 to 12. Like in Spanish, right? En español, como les digo, alguien me puede decir, no, mire, ahorita son las 9:15. Y está bien. O alguien me va a decir, ahorita son las 9:15. También está correcto. Ok. So the two weights are correct. So in this case, 2 and past. Look, 5 past, 10 past. Quarter past. So quarter. Listen, quarter. No quarter. Ok, así guaro. Se escribe. No guaro. Ok, quarter. Quarter. Ok, quarter. Ok, quarter past. Alguien me puede decir, right now it's quarter past 9. Quarter past 9. Si usted me dice quarter past
9, yo entiendo que usted me está diciendo que son las 9:15. ¿Ok? Alguien me puede decir, oh, it's 9:15. 9:15. Y it's okay también. Then we have 20 past, 25 past. And the last that we have right here for past will be half. Half. Okay? Half. Trate de pronunciar. Half past. Half past. 30. Usted me puede decir, mire, ahorita son las 9:30. O alguien me puede decir 9:30, 9:30. Ok. Los dos están correctos. Ok. Then we have the two, right? Este sería ya cuando ya en español yo digo falta un cuarto para las 10. Falta un cuarto para las 12. Ok. So, usted va a escuchar gente que dice, ah, ahorita son las 2:50. Ah, y alguien le va a decir, no, ah, 10 to 3. Yes, ok. So, 2. Esta es la preposición que vamos Daniel. A ocupar. 25, 2. Okay, Daniel, le falta un cuarto para el litro. 22, ok, 22. Acá usted me puede decir, mire, pero aquí también 20 y aquí 20. Sí, pero aquí sería 2. Usted me puede decir, faltan 20 para las 2, no sé, un ejemplo. Ok, 22, 2, 20 para las 2. O alguien me puede decir, 1:40, la 1:40. Ok, la 1:40 en 22:03. 22:02 es lo mismo, right? Solo que diferente forma de decirlo. Y también está el quarter to, ok? Cuando usted me dice falta un cuarto para las 9, ok? Quarter to night, ok? O me puede decir 10:45. 10:45 es lo mismo. 10:45 en quarter to 10 es lo mismo, ok? So, más o menos, no sé si queda un poquito claro esto del, del cómo decir la hora en inglés. Yes, teacher. Claro, okay. Como lo chata. Ok, tú empieza, acuérdese. Si yo quiero decir de las 12 a las 6, voy a decir past. Ok, porque si yo ocupo el tú, es de las 6 a las 12 nuevamente. Es como que yo diga, faltan 10 para las 5, falta un cuarto para las 4, faltan 25 para las 9. Un ejemplo, right? Y el past es cuando ha pasado la hora, ok? Han pasado 10 minutos después de las 8, ok? So you can say, it's 8 past 10, ok? 10 minutos después de las 8, o quarter, ok? Half. So, let's see some examples right here. Mm-hmm. Creo que sí se logran mirar, ¿verdad? Busqué estos relojitos que más o menos se les ve la hora. So, what we are going to do, usted me le va a poner la hora a esos relojitos. Como les digo, espero que hayan pasado ahí por tercer o cuarto grado aprendiéndose la hora de en aguja, right? Porque a mí me ha pasado que hay gente que me dice, no, yo así con la aguja no me lo puedo, yo solo con los números. Y no tiene digital. No tiene digital. Bueno, que ahora en día ya no se usa como antes, right? Antes era bien normal y bien común que usted fuera por la calle y le preguntaran, ¿qué horas tiene? Me regala la hora, ¿sabe qué horas son? So, antes era bien común y ahí andaba usted su reloj y lo planteaba y lo enseñaba. Ahí el reloj de la sorpresa, va, pero mi mo. Sí, y ahí le preguntan qué hora son y le roban el teléfono. Los muchachos del mal le preguntan aún. Ah, para ver el teléfono. ¿Qué? No, no, pero normally, o sea, tal vez alguna persona mayor, right, le puede preguntar, ¿qué horas tiene? Me regala la hora, right? So, y ahí venía usted y sacaba su reloj. Nowadays is everything in your phone, ok? Ya la gente no pregunta la hora porque todo el mundo anda a teléfono y ahí en el teléfono está la hora justa y actualizada a nivel mundial, right?
So, no es común que le pregunten ahora en la calle a uno, pero si le llegan a preguntar, usted tiene que saber la hora, así como se la puede en español, aprenderse la hora en inglés. So, déjenme tomar una captura rapidito a los relojitos para mandárselos al grupo y poder crear, ponerle la hora a cada uno de ellos, ¿ok? So, vamos a crear rapidito cuatro grupos. Queda uno de 5 y de ahí de 4. So, quiero ver. 4. Déjenme, esto lo vamos a mandar al 1. Porque. Y aquí vamos a mover a. Llevar al grupo 4. Ahí está. Bien, todos quedan de 4. So what we are going to do, set up the date, the time, I'm sorry, the time in the closed, ¿ok? Le va a poner la hora, ¿ok? Puede ponerlo en numerito, ¿ok? Lo importante es que usted sepa cómo me lo va a leer, ¿ok? Si ahí dice, usted me pone que son las 11:15. Puede poner 11-15, ¿ok? So, pero cuando yo le pregunte, what time is it? Usted me va a decir, it's 11:15. Or it's 15 past 11. Or it's 45 to 12. ¿Ok? Un ejemplo. So, ¿estamos claros con la indicación? Yep. Yes. Nice, ¿ok? So, let's create the rooms. Tiene 4 minutitos para ponerle la hora a todos los relojitos que están ahí en la imagen, ¿ok? So let me send it in the group. Creo. Vaya, entonces. ¿Ya lo mandó? ¿Los relojitos? Sí, tú. Aquí los tenemos. Vamos a ver. Vaya, la primera es las 6. En punto. 6 en punto. Sería 6 o'clock. 6 o'clock. Las 6 en punto. Sí, porque la aguja más pequeña marca la hora. Y la más larga marca los minutos. Y otra más chiquita, el corre rápido marca los segundos. Pero como no está. Se le acabó la batería, déjame. La otra son las 6:15. Las 6:15. La 1:30. Es que se parecen a agujas. Se parecen a agujas. Hay que cortarlo en pedacitos. La 1:30. Sería. Sí, la 1:30. 1/4. Bueno, vamos a ver. Half past one nuevo. Pero sería one half past. Sería. La 1 en punto. No, sí. 1:30, ¿no? Sí, de la, no, sí, la primer, la segunda es la 1:30. Pero la otra es la 1 en punto. Sería 1:30.
9 o'clock. O paz. Pues bueno, la 2 va. Vamos por la 3 ya. La 3, ajá. La 1. La 2. La 3 sería 1. 1 o'clock. La 2, 1 half past. Uh-huh. 1 half past. Ajá. La tercera sería 1 o'clock. La otra sería las 11:30. Half past 11, ¿verdad? 11 half past. 11 half past. La otra sería las 8:30. Eight half past. Jiménez Paz. Sí, Jiménez Paz. Y la otra sería 9 o'clock, ¿verdad? ¿Cuál sería? Las 8:30, ¿verdad? 8. Half past 8. Ajá. ¿Cuál, Juan Carlos? La de las 8:30. Half past 8. Sí. 2:30. La otra sí, porque está al otro lado, sería 11:30, las 11:30. 11:30. Uh-huh. El que está las ahí, las... La 4 es la número, el reloj 4. 11:30, hombre. Uh-huh. Ajá. Vamos por el de las 9, 9 o'clock. 9 o'clock. La otra sería half past 2. Half past 2. La otra es las 7 serían esas. Porque lo podemos hacer de la otra manera también, de la que decía la teacher. Son las 7. La otra haría... Las 7 son en la otra, ¿verdad? 7 o'clock. Se ve en o'clock. Siete. Vale, el primer reloj quedaría 6 o'clock. El segundo es 1 half past. Half past. El tercero, 1 o'clock. 1 o'clock, ajá. El cuarto, 11:30. Ajá. El quinto sería 6:30. El 6 sería
Sí. Bueno, jóvenes, repasando la hora. Sí. Y la hora que dijiste. Sí. Dijimos que la primera va a quedar it's 6 o'clock. La segunda, ¿cómo era? One half past. Ajá. La tercera, Ever, ¿cuál era? 1 o'clock. No, it's 1 o'clock. Ajá. It's one. Sí, sí. Uh-huh. La número 4, este, lady, o está con el baby todavía? Sí, aquí estoy con este baby. Ay, tan bello que es. Vaya, la número 4, este, va a quedar it's 11, este, hall of clock, ¿verdad? No. El hall pack. El pack, sí. La número 5 iba a quedar 8. It's 8 half past. Veamos la 6, ¿verdad? Uh-huh. It's 9 o'clock, ¿verdad? Sí. ¿Y la 7? It's 2 half past. Sí. Y vamos a la número 8, a Don Ever. Y con esa va a ser TikTok, con la número 8. Vaya. Vaya, Ever. Mate, ¿cómo era? Que ni le diga a Juan Carlos porque le sale con alguna cosa. Ey, pero está bien, va a ser TikTok. Vaya, Ever. Excelente, ¿cómo le salió? Bueno, creo que estamos listos. Hoy nos quedó tiempo hasta de gossip. Hello. Sorry. Que estaba aquí en el otro dispositivo y... Ya volvimos. Now we are back. Ok, creo que sí lograron completar los clocks. Clock. Let me share the screen. Me metí ahí y otros estaban ahí. Chambriando, ¿eh? Que no sé qué, la oficina. Las ñatitas. A saber quiénes eran los que estaban ahí. Las ñatitas. En la tertulia. Ok, here we go. So, let me see. Vamos a ver. Lucía, Marcela. The first one, what time is it? It's 6 o'clock. Okay, 6 o'clock. Ese es como lo de los más fáciles, decir la hora en punto, right? Así decimos en español, las 4 en punto. A veces no decimos ni el en punto, right? So we just say it's 4. 4 o'clock. 4, okay? So esa es la hora exacta. Nice, thank you. The next one, let's see, Jessica Lourdes. This one, the blue one. No sé, a mí no me carga la presentación. No le carga a nadie. Revisen, sí estoy compartiendo pantalla, deje volver a stop sharing and share it again. A veces hay un delay, pero sí estoy compartiendo. Vea nuevamente. Sí, ya. Ahora sí. Gracias. Ok. Perfect. So, let's see. Suleyma dije, ¿verdad? Jessica. Sorry. Jessica Lourdes. What time is it in this one? 1:30. Okay. 1:30. And the other way, what would be?
¿Cuál sería la otra forma? Jessica. Hola, hola. Uh-huh. ¿Habrá otra manera de decir? Half past one, it's okay. ¿Qué otra forma decimos? It's 1:30, right? It's 1:30. Can be, pero ahí eso no decimos así, faltan, o tal vez, ¿verdad? 30 para las 2, o sea, no, right? So ya cuando se mueve más para acá, sí, ya lo usamos. En este caso decimos la 1:30, right? So, 1:30, lo que normalmente decimos, right? So, Juan Carlos, thank you. Jessica, Juan Carlos, the third one. It's correct, teacher, it's correct. Este Juan Carlos, o los invento, pa. Yes or inventando. Not. Yes or not. Yes, teacher, yes. Va a creer que usted va a decir, le va a decir a alguien, faltan 30 para las 4. Mire la caja, faltan 30 para las 12 y el año se va a... Qué relajo. No sé, sí, pobrecita la jefa, en serio que lo compadre. Pobrecita, teacher. Rosa María. Teacher. Pobre jefa. It's correct. Dios libre a Rosy. Dios libre a Roberto. Que aguante, ¿verdad? Que soporte. Teacher, mire, mío, era. Wash me. Wash me, quiere que lo lave, wash me. ¿Quiere que lo lave? Look at me now. Ah, pero con agua bendita. No, ni con agua bendita que se compone. Ay, que todo se compone, Ana. Ya. Agua hirviendo. Va a llevar fuego, pero. On the different part of body. My goodness. No, ya no tiene arreglo. Vaya, Juan Carlos, the third one. What time is it, Juan Carlos? And this one, the red one? It's 1:00. Okay, it's 1:00. Nice. The next one, let's see. The next one will be for it's Diana. 1 hour two. Diana, Beatriz, this one, the blue one. It's 11:30. Okay, it's 11:30. Do we have any other way to say it? 11:30. Mm-hmm. Okay, in English. 11:30, and the other? ¿Qué otra forma hay para decir esto? No sé. Mm-hmm. 11:30 decimos, 11:30, right? 11:30. So that would be 11:30. 11:30, okay, 11:30, 11:30. Okay, y el invento de aquí su compañero, 30 to 12. Faltan 30 para las 12. Así que hoy cuando les pregunten la hora, 30 to 12. Pueden decir así, faltan 30 minutos para tal hora, right? So la nueva forma de decir. Ok, ¿dónde aprendieron eso? En las clases. En la clase de inglés, el compañero nos enseñó. Ok, lo está molestando, Juan Carlos. No se vaya a enojar. No, teacher, no, teacher. Bye. It's correct. It's correct. It's correct. No correct. Correct. Corrector. Correct. How do you say corrector? Corrector. ¿Cuál es el corrector? Es un lapicito que echa un líquido blanco, right? Ese es el que nos... El chele. Que le decimos corrector. So how do you say that in English? ¿Quién sabe? El chele. Así le dicen el chele. Eraser. Liquid paper. Liquid paper es la marca. No, no digan marcas. Es prohibido decir marcas aquí. Mentira. So, Liquid Paper es la marca. Hay una marca que se llama así, pero no sé, el producto no se llama así. Esa es la marca que lo produce. Pero en sí eso, ¿cómo se llama? Eraser es un borrador. Eraser. Ese no es un borrador. Concealer. Ah, pues se llama Eraser Pencil.
No. El chelito, decimos. El chelito. Concealer. So how do you say? Concealer. Ay, sobre invento usted. Bright eraser. Se dice bright out. Ahí se los puse en el chat. Bright out. Ese es el corrector. Bright out. Ok. So liquid paper. Lo puede buscar. Ahí va a agarrar uno que no se llame liquid paper porque lo ha hecho otra fábrica. So, no, ese es el nombre de la empresa que lo ha hecho. Eso que sea, que dice así, right? Porque hay uno de los que venden en la calle, en el mercado, no le va a decir liquid paper. Erase, okay. Pencil. No, erase es un borrador de lápiz, eraser. Ok, so, write out. Erase, vaya, entonces sería erase el pencil big. No, porque si no es big. Ah, pues eraser. Esa es una marca también. Eraser. Eraser es un borrador normal, común. De lapicero, lápiz. Borrador de lapicero. That would be write out. Write out. Borrador de tinta, write out. O algunos pueden decir ink. Ink es tinta. Ink eraser, pero no, 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 no. Write out, write out. Nice. Vamos a ver, ever, ever, ever. Échale, chelele. What time is it, ever? And this one, the blue one. It's 8:30. Okay, it's or? Half past 8. Perfect. Okay, ahí están las dos opciones, right? So, 8:30 or half past 8. Nice. Let's see, veamos Rosa María, number, this one, the red one. It's 9 o'clock. It's 9 o'clock, okay, it's 9 o'clock. Perfect. Ruth Areli, the next one, this one. It's 2:30. Mm-hmm. And the other way? ¿A otra forma, cómo sería? No, you know. Okay, so that would be 2:30 or 2:30. Half past 2, okay, 2:30. It's 2:30, 2:30, it's 2:30. 30 para las 3. Or, bueno, aquí su compañero, su invento, 30 to 3. Okay, 30 to 3. Osmel, Enrique, the last one, Osmel. Uh-huh. It's awesome. 7 o'clock. It's 7 o'clock. Okay, it's 7 o'clock. Perfect. Nice. So we have the last one right here. So, acuérdense, what time do you? Okay, vamos, mañana vienen aquí unas preguntitas, pero eso lo viene mañana. Como en español, usted dice, ¿a qué hora vas a almorzar? ¿A qué hora vas a receso? ¿A qué horas tenés la clase? ¿A qué horas te vas a bañar? ¿A qué horas comes? ¿A qué hora? O sea, nosotros preguntamos eso normalmente a daily, right? Hey, ¿a qué hora veniste? Hey, ¿a qué horas te vas a ir? Right? So that's why time is important for you to know it in English, okay? Para preguntar a qué horas lo que sea, right? So let's do the last part that we have right here. My goodness. Okay. Teacher. Yep. Una consulta. Entonces, cuando sea la hora que esté entre el 1 y el 6, siempre se va a pronunciar primero como, es decir, nosotros en español decimos la 1 y 15, pero en inglés siempre sería como al revés. Past. Quarter past, para decir la 1 y 15, quarter past 1. Siempre va a ser primero lo... O sea, puede usar las dos opciones. Lo normal sería quarter past one. Han pasado 15 minutos después de la una. O usted puede fácilmente decir 1:15.
1:15. Pero sí, usted va a escuchar que americanos, ellos le van a hablar así. Oh, it's a 2:20. O sea, como nosotros en español lo decimos a las 2:20, 1:20, right? So, pero ellos normalmente usan el reloj así. Y ellos le van a decir, oh, it's 10:10. Mm-hmm. O le van a decir, oh my goodness, it's 25:10. Yo por eso no hablo con los gringos, techo. Ahora sí va a tener que hablar porque ya sabe cómo expresar la hora. ¿Ok? Pero si fuera electrónico de números, sí sería así. Faltan 30 para las 12. Ah, vaya, o sea, si fuera igual, lo mismo. Ellos, bueno, de hecho, ellos usan hora militar. Todavía es diferente. Nosotros estamos acostumbrados a... Así, ¿verdad? 4:00 p.m. Ellos no dicen 4:00 p.m. Ellos usan la hora militar. No sé, las son las 16. Cuando ellos no ocupan el son las 16 horas. O el 2, ellos normalmente dicen, oh, it's a 16. Son las 16. Ok, it's a 20, son las 20. Y así, right? So, ¿cómo puedo decir 16:00? Sí, es ok, sí. Las 16 en punto. Uh-huh. Ahí lo que, no se puede el militar, hay que contar ahí con los dedos, right? ¿Cuál es la 16? Pero uh-huh. Sí, normalmente ellos así lo usan, hora militar. Ok, thank you. Nice. Ok, ya despertó. Ay no, pobrecita la jefa, en serio. La admiro. 2 horas y yo estoy así como... Nada, Leticia. Porque le dije así a Daniel. Ahora entiende por qué lo manda Santa Ana seguido. Ajá. Sí, siempre le da la ruta más lejos porque dicen que más lejos anden, menos, más tranquilidad más, en la oficina. Más paz en la agencia. Ajá. Sí, sí. Ajá. Siga con esa táctica, la verdad que... Muy buena. Es excelente la táctica, la verdad. Sí, la verdad que... ¿Y cada vez que va a la agencia o a otro departamento viene con vocabulario nuevo? Oh, really. Y lo peor que maña para aprender, nada, bueno. Cosas buenas que es Daniel, es el tutor. Oh, my goodness. Okay, so look. No le crea, mire. Yo no, creo angelito que tengo. Daniel, yo lo veo un poco inocente, pero un poco. Sí, soy más inocente de la clase. Pregúntele a Ruth, mi jefa. De las aguas más. Sí, eso. Libra medio. Eso sí, también. Jefa, no, apóyeme. Sí, no, yo cuando los conocí, yo los veía así bien inocentes. Ellos son bien serios, bien, no sé, formales. Pero que la teacher nos enseñó toda. Yo. No, yo jamás. Ahí ustedes son los que han salido con sus cosas raras. Yo de nada. Declaraciones raras. No, es que Daniel tiene cosas raras. Mire, todo empezó que empezaron a salir pelados desde la unión. No, ya veo, si es aquí, bueno, ya está, ya los que yo veía más serios se me están descarrilando. Solo las niñas aquí, solo las niñas son inocentes. Las niñas sí. No, hombre, teacher. ¿Qué hablan en los grupos de ahí? Ese Ever, ahí donde lo ve. Ese Ever es un gran malillo, mírenlo. Ever es el más terrible. Ever. Síganlo en Facebook para ver. No lo síguelo puedo creer. En TikTok, síguelo en TikTok. Así lo tenía yo en un pedestal y acaba de caer. Ever. Para que vea esos bailes sensuales que te echa ahí. No, definitivamente. Tiene creo como, que todos tiene los como niños 50,000 seguidores. Están cortados con la misma tijera en este grupo. Solo las niñas. Bueno, y Osmel, que es rescatable, Osmel.
No, hombre, teacher, yo supiera de dos meses. No. Ay, no. Chulto, no, hombre, no, hombre. Oigan. No. Es después de tener una secundaria, ya lo está fregando, mira. Único inocente que yo puedo defender aquí. De ahí a los demás ya los perdí. Y yo, jefe, yo, teacher. No, Daniel, yo dije algo, poco, dije, no lo, no al 100, lo veía un poco inocente, pero. Teacher, yo soy la víctima aquí. La bueno. Víctima. Bueno, let's continue, okay, let's digamos. Do the last, este es el último ejercicio, my goodness. It says right here, bueno, lea Ever por haberse caído del pedestal, lea la instruction that we have right here. Okay, listen to your teacher. Read the following departments in a company. Then match them with the activities they perform. Okay, thank you. It says, listen to your teacher. Read the following departments. Okay, departments. In a company, then match them with the activities they perform. Okay, dice la indicación, escucha a tu maestro, lee los siguientes departamentos de una empresa o de una compañía, luego únelos con la actividad o las actividades que ellos hacen. Okay, es decir que acá tenemos el departamento dentro de la empresa y aquí tenemos las actividades que hace ese departamento, que es lo que yo voy a hacer es unir. El uno va aquí, por ejemplo, el dos va con este, so match, unir. So let's see the departments, okay, departments that we have. So we have number one, production, departamento de producción, right? So department number two, that would be research and development. What would be this? ¿Qué sería, cuál sería este departamento? Research and development. ¿Alguna idea? No. ¿Qué es research? Research. Usted me puede decir, ahorita estoy haciendo un research about economy. No sé. Research. Estudio. Un estudio, pero más es una investigación. Como que usted está haciendo un proyecto, no sé, de investigación, de investigar por qué la gasolina todo lo tiempo es más cara. No sé, un tema X, lo que sea, right? So eso sería un research, una investigación. And development, ¿qué sería eso de development? Sería desarrollo. Desarrollo, right? So develop sería como el departamento de desarrollo de las personas, los que el departamento que se encarga de aprovechar las habilidades de los empleados y desarrollarlos. Okay. So research and development sería el departamento de desarrollo. Investigación y desarrollo. Then we have the purchasing. Number three, purchasing. La adquisición. De compras, algo así decimos nosotros. Departamento de compras, departamento de, ¿cómo le dicen? También, si no, adquisiciones. Tienen un nombre, no me acuerdo. Departamento de... De importaciones. Importaciones. De adquisición. Activo fijo, algo así. También he escuchado ese término. Activo fijo. So, activos. Es decir, que son los que se encargan de las compras.
sea, ellos saben que cada cierto tiempo necesitan, no sé, papel, lápiz, algo así, right? So that would be purchasing. Marketing, 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 marketing. So los de promociones, right? Ahí donde andan. Publicidad. Publicidad, haciéndole mercadeo a la marca, al producto, a la empresa, lo que sea que vendan, right? So then we have human resources management. What is this human resources management? Departamento de Recursos Humanos, talento humano. Talento humano, right? Manejo de talento humano, los que se encargan de, no sé, contratar y entrevistar el mejor perfil dentro de la empresa, de la company, okay? So, Departamento de Recursos Humanos. And the last one, number six, accounting and financed. Okay, so contabilidad y finanzas, los del billete, right? Los que tienen que hacer que el dinero alcance para cubrir los gastos, los salarios y qué sé yo, right? So, my goodness, what time is it? Tenemos 4 minutes, okay? Creo que los mismos grupos vamos a dejar. Traten de asociar, okay? Tal vez hay palabras ahí que no conocen, pero entre todos creo que podemos... creo que podemos resolver el asunto ahí. So let's open the rooms y tenemos solo 5 minutes, ok? 5 minutes, un minuto, menos de un minuto para cada uno. La 2. La 2 sería Human Resource Management, porque habla de seleccionar y entrenar el nuevo personal, sí, para el trabajo en la compañía. Entonces, la 2 sería en 5. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Yo había puesto el 3, no, la última era el 3. Dice, buy and material. Pues y ahí era, sería la 3. ¿Verdad? Purchase, ¿sí? Para comprar la material, nuevo material. Y... ¿La 3 en la 3? No, en la última. Es en la última. Buy, compra. Ah. Ajá, vaya, sí. Pero la tercera ya sería keep the financial, esa sería la 6. Uh-huh. En la 3 sería la 6, accounting and finance. Ajá, en la 3 sería la 6. ¿Sí? Sí. En la 4 creo que también en la 4 es la 4. ¿Verdad? Marketing. La 4 sería producción
control y sol. Sería la 1. Ajá, sería la 1. La 4, ajá. Entonces en la 5 sería la 4. En la 5, the law design the new system product. Sí. En la 5 sería marketing. 5. Sí. Uh-huh. Y en la 6. En la 6 sería la 3. Sí. Vaya, quedaría entonces la número 1, Research and Development. La número 2, Human Resource Management. La número 3, Accounting and Finance. Number 4 sería Production. Production. Number 5, marketing. Marketing. Y la 6, sports. No me recuerdo cómo fue la traducción. No, ni yo tampoco. Purchasing. 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 Ajá. Purchasing. Purchasing. Sí. Purchasing. Y compra, tipo. Sí, compra. Purchasing. Sí, yo creo que ahí estamos bien. Uh-huh. Similar al que hicimos con la tarea. Okay, okay, okay. So, I don't know if the time was enough. Espero que sí, hayan logrado complete the exercise. Probably we have new works. My goodness, we have 4 minutes. Vamos a ver rapidito esto porque solo tenemos ya 2 minutos and I have to pass the attendance. So let's see. My goodness. Okay, so let's see. Number one, that would be for Alicia Elizabeth. Number one. Alicia. Creo que no está Alice. Bien, so Lady Roxana, no sé si está por ahí. Lady. No, Suleima Margarita, number one. Pues la uno, production, uh-huh. Que era la development, testing new or improved existing productos or process. Okay, perfect. Develop, design, new or improve existing products or processes. Okay, desarrollar o diseñar nuevos o productos existentes o procesos. Okay,
Nice. Let's see. Jose Daniel, the number two, please. La dos es... Research and develop. Control and supervise the production workforce and inventory. Mm-hmm. Research and develop. Mm-hmm. Sería la uno, dos, la cuatro. Según tengo acá. Mm-hmm. Yo creería que ahí habría que hacer el cambio, right? So, mm-hmm. veamos, porque aquí dice controla y supervisa la producción, el trabajo y el inventario. So, este mm-hmm. me suena más a production. Porque ese de research and develop son los que investigan y desarrollan. Podría ser mm-hmm. este, los que desarrollan y diseñan nuevas o mejores productos ya existentes o procesos. So, mm-hmm. quizás vamos a hacer el switch. This one, number one, that would be develop and production will be control and research will be develop. Okay. Nice. Ever, okay. Number three. Okay. Boy, IQ, raw material, production, equipment, etc. for the use of the organization. Okay, perfect. So that would be purchasing, right? Buy and acquire, okay? Acquire raw material. What is raw material? Materia prima, right? Así decimos nosotros. Comprar o adquirir materia prima, production, equipment, etcétera, for the use of the organization. Productos o equipo, etcétera, para el uso de la organización, es decir, el departamento de compras. Ruth, Areli, number four, marketing. Tenía que es el develop the same new or improve existing product or process. Mm-hmm. Okay. So, marketing, esos son los que promocionan, right? Mm-hmm. Podría ser the ones that says research and identify what customer wants and need at the right place. So, ellos hacen estudio de mercado, right? Para ver qué es lo que el cliente quiere o qué es lo que el cliente necesita. So, esos son los de mercadeo, los que andan ahí viendo por dónde tirar la promoción, right? Por dónde llegarle al customer, al cliente, okay? Nice. Reina Esther, number five. Human Resources Management. Eso sería recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay. Perfect. Human resources, right? Departamento de recursos humanos. O, ¿cómo le dicen ahora? Es el recurso de talento. Talento humano, right? So, recluta, selecciona, and train the new employees. Y entrena a los nuevos empleados for the right job in the company. Por el empleo, el puesto correcto en la compañía. Nice. And the last one, let's see. My goodness, ya no veo a nadie conectado aquí. So, Jessica Lourdes, the last one, please. Accounting. Accounting and finance.
keep the financial record of the section and both the monetary and outlook. Okay, thank you. Keep the financial records of transactions involving monetary inflows or outflows. Inflows or outflows. So, mantener los récords financieros y las transacciones que tienen relación con el dinero, que es inflows or outflows. Eso es como que sube y baja, right? So, acuérdense que hay ganancias, ganancias y subidas y bajadas, así, right? So, ese es el departamento de finanzas, right? Encargarse que el dinero alcance, right? El dinero cubra todas las necesidades. My goodness. Hoy sí los he desvelado. Dios santo. Menos tres minutos me tiene que subir la nota. Todo es porque ha estado hablando en cosas que no Juan, van. Juan Carlos, ¿eh? Mucho uh-huh. habla. Quítale el audio. Dame, Daniel, te vamos a dejar estos el audio cinco minutos de más. Bien, paso la asistencia solo para validate it right here. Aida Janet. A Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Here. Thank you. Diana Beatriz. Ever Alexander. Present. Thank you. Perfect. Ileana Lilibet. No, se conectó Ileana. José Daniel, Juan Carlos. Present. Present, teacher. Thank you. Lady Lucía. Present, teacher. Thank present, you. Teacher. Nice. Mario and Oscar. Solo Oscar creo que está, Mario, ¿no? Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina and Robert. Present, teacher. Thank you, Rosa and Ruth. Present, teacher. Nice. Present, teacher. Nice. Santos, Jessica. Present, teacher. Thank you. And Suleyma. Present, teacher. Okay, perfect. So, ahí estamos con el attendance. Quiero ver, my goodness, ya. No se va a tener, no se va a quedar nadie good ahora night, porque teacher. Ya solo faltan cinco minutos. Lo vamos a dejar para mañana pendiente. ¿Quién va? Quiero ver. Oscar. Osmel, mañana Osmel, porque ya le robé cinco minutos. Bueno, seis. Ok, mañana lo vamos a dejar Osmel. Ok, para que tenga sus diez minutos correctos, porque hoy sí los he desvelado, bicho. Hoy sí. Todo por estar hablando de más, ya saben. Nos van a pagar horas extra. Nos van a pagar OT, OT overnight, ¿ok? Horas extras en inglés. Normalmente se dice OT, ¿ok? Overtime, that means OT. No, no le van a pagar OT. Usted me tiene que pagar a mí OT por el extra esfuerzo. Oh, my goodness. Yeah, since you are rich people, so you don't have any problem. So, well, see you tomorrow, okay? Revisen los que mencioné que no tienen trabajo de plataforma para que puedan estar al día, okay? So, thank you and I hope to see you tomorrow, okay? So, los que no han enviado el audio, los que no han enviado el audio, que ya sé quiénes son, mándenlo, todavía lo pueden mandar a la medianoche. Bye bye, see you, take care, enjoy the rest of the night. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye bye. Hoy sí los he desvelado. Good night. Si ya estaba dormido, usted que está diciendo que se va a ir a dormir. Si ya estaba dormido. Hasta roncando estaba. Adiós, teacher. Menos mal. Ahorita va a caer doblado el toro. Goodbye. Bye bye, take care. Quiero ver si no respondo.